Mindshift Productions. Feel the shift. Este programa es irreal y grosero, las escenas son todas sexualizadas y debido a su contenido nadie lo debe ver, usar auriculares por seguridad están avisados. ¿Qué onda manga de negros? Bueno, ¿cómo están negros? Todo piola, cheto, chetito, boy, re estúpido. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están negros? Todo piola, espero que si esta madre la empecé a escribir a las 5:54 de la mañana, así que, ya saben, estoy re loco fumado, jajaja. Bueno, ahora sin nada más que decir, que comience esta negrada. Advertencia: este capítulo contiene mucho contenido sexual, espero y no lo estén escuchando con personas alrededor de ustedes y sean cauteloso, yo no me hago responsable si después los agarren a chancletazos, jajaja. Y bueno, ahora sin nada más que decir, que comience esta negrada. No olviden suscribirse y dejar sus likes negros y compartir. Y bueno, ahora sin nada más que decir, que comience esta negrada, negros XDXD. Parte 17 comienza. Naruto estaba llegando al complejo Hyuga, saludando a los guardias, que también lo saludaron con una sonrisa, y este vio a Yasi sentado en una silla, relajándose después de tanto tiempo haciendo sonreír a Naruto. Naruto, no queriendo molestar al viejo Yasi ya que él debe estar cansado por los viejos de mierda del clan, ya que una vez estuvo en una reunión ya que querían saber que había entrenado a Hinata, y la verdad eran una molestia en el culo muy grande, ya que no se quedaban callados y se quejaban de todos, y estuvieron así durante 3 horas hasta que Naruto les dijo que se vayan a la mierda y se fue. Por favor no hagan tanto ruido, dijo Yasi, haciendo que Naruto se confunda, pero igual le dijo que no iba a hacer mucho ruido. Naruto estuvo preguntando a los del clan dónde estaba Hinata y le dijeron que estaba en su cuarto esperando a que llegara, y Naruto, aún más confundido, se dirigió hacia el cuarto de Hinata. Ya estaba en la puerta y golpeando un par de veces escuchó la voz de Hinata que le dijo que pasara. Hinata, ¿qué haces en tu cu? No pudo terminar de hablar Naruto al quedarse de boca abierta al ver a Hinata. La razón de que Naruto se quedara con la boca abierta pues es fácil, Hinata estaba vestida con un traje de conejita que dejaba ver casi todo su cuerpo, mostrando que esta, a pesar de su edad, ya tenía una figura que sorprendería a cualquiera, y eso le pasó a Naruto. Se sorprendió por la gran y hermosa figura que tenía Hinata. ¿Qué demonios?, preguntó Naruto mientras que sentía como su amiguito se paraba de la nada, pero este pudo ocultarlo un poco. Este es tu regalo, Naruto-kun, de mí para ti, dijo, mientras que se ponía en la cama y dejaba que Naruto vea su gran trasero, haciendo que este se excite más de lo que ya estaba. Hinata, no entiendo, dijo Naruto sonrojado. Por Dios, Naruto, ella quiere que la hagas tuya, que le des por donde no entra el sol, que la dejes sin poder caminar, dijo Akemilla sin poder aguantar para ver cómo Naruto tenía sexo con alguien. No le importaba que no fuera ella, se iba a masturbar tanto viendo cómo Naruto penetraba a alguien que no iba a poder despertar después, pensaba esta ya excitada. Naruto cerró las puertas atrás de él mientras que no despegaba de la mirada de Hinata, que le estaba moviendo el culo en la cama, diciéndole que venga, pero Naruto quería asegurar, ya que la verdad no le gustaría que después diga cosas de él, a quien engaña a él no le importa eso, mientras que se sacaba la ropa, quedándose en ropa interior, haciendo que Hinata se sonroje. Naruto, que se había quedado ya en boxer, se estaba subiendo a la cama sin despegar sus ojos del hermoso trasero que tenía Hinata, haciendo que esta se diera cuenta y se sonroje más, mientras que a la vez movía más su trasero para ver cómo el bulto que tenía Naruto en sus boxer cada vez se hacía más grande. Una vez Naruto estuvo detrás de Hinata, estaba a punto de agarrar el gran trasero que le estaba llamando, pero antes de que pudiera hacerlo, Hinata se movió y se sentó frente a él mientras que miraba sonrojada a Naruto. ¿Qué pasa?, preguntó confundido Naruto mientras que no entendía por qué ahora Hinata se estaba alejando. Es que es mi primera vez, como ves, y la verdad estoy nerviosa y no quiero que seas tan agresivo, sé cómo eres, dijo nerviosa Hinata. Además, primero quiero hacer todo lo que decía el libro que leí sobre estas cosas, dijo, mientras que recordaba algo avergonzada sobre lo que hacían las mujeres con los hombres. Una señora al pasar se lo había dado y por eso se le ocurrió hacer esto para Naruto. Lo más extraño era que esa señora ahora estaba en la ventana mientras que tenía un libro, escribiendo como un loco, pero parece que los dos no se habían dado cuenta de él.
Espera, ¿qué vas a hacer antes de AA? Dijo Naruto sorprendido al sentir cómo Hinata estaba usando sus pies para frotar su amigo, haciendo que este se sorprenda. Según el libro, a los hombres les gustaba esto, dijo Hinata, mientras que se quitaba una de las medias y usaba su pie para jugar con el amigo de Naruto que se había puesto bien grandote. Naruto se tuvo que sentar ya que sentía como sus piernas perdían fuerza de la nada, cosa que lo sorprendió ya que era la primera vez que le pasaba esto. Parece que sí les gusta, dijo Hinata, mientras que se sacaba la otra media y empezaba a frotar con sus dos pies, haciendo que Naruto gima más fuerte, sonrojando a Hinata. Hinata, dándose cuenta que el amigo de Naruto estaba demasiado apretado dentro de sus boxer, decidió ayudarlo un poco arrancándole los boxer a Naruto, que se sorprendió por la agresividad de Hinata al arrancárselo, pero se sonrojó más cuando esta se quedó mirando a su amigo en shock. Hinata, agarrando el amigo de Naruto con sus manos, notó que este era muy grueso ya que su mano no podía rodearlo por completo, haciendo que esta trague un poco de saliva y oliendo a este le dio una lamida, haciendo que Naruto tiemble un poco, cosa que Hinata notó y empezó a lamer suavemente. Naruto, al sentir como Hinata le lamía a su amigo, no pudo aguantar los gemidos cuando esta lo agarró por la parte baja y empezaba a subir y bajar su mano, haciendo que Naruto se ponga más duro que antes y gima más fuerte. Wow, es sorprendente, es muy diferente a cuando yo lo hacía, pensaba Naruto al sentir las manos de Hinata. Hinata, al ver como el amigo de Naruto crecía más y su cabeza se ponía más grande, esta lo único que pensó en hacer fue en meter esa enorme cabeza en su boca y, sin pensarlo, con algo de dificultad metió de una la cabeza del miembro de Naruto en su boca, haciendo que este dé un gran gemido de placer. Esto es increíble, pensó Naruto al sentir como su miembro era engullido por la boca de Hinata, que estaba intentando de no hacer arcadas, pero no pudo y tuvo que sacar el miembro de Naruto mientras que tosía un poco. Es demasiado grande, dijo Hinata respirando con dificultad. No tienes por qué sobreesforzarte, dijo Naruto, pero Hinata no se rindió y se metió de vuelta el miembro de Naruto, metiéndolo hasta la mitad, haciendo que Naruto no pudiera evitar gemir. Ay, Hinata, si sigues así vas a hacer que yo, dijo Naruto mientras que sentía como Hinata, al escuchar sus palabras, empezó a subir y haciendo que Naruto empezara a gemir por cada subida y bajada que Hinata hacía. Entonces esto es una mamada, estoy sorprendido, es lo mejor que sentí en mi vida, pensaba Naruto mientras que agarraba la cabeza de Hinata mientras hacía que fuera más al fondo. Hinata, al sentir cómo hacían que su garganta se abriera más que antes, no pudo evitar hacer una arcada. Hinata estaba a punto de dejar de chupar el miembro de Naruto ya que no podía aguantar tanto eso, pero no pudo. Cuando Naruto empezó a usar su cabeza para llegar más fondo y a la vez empezaba a aumentar la velocidad, haciendo que las arcadas de Hinata sonaran más fuertes mientras que Naruto empezaba a gemir. Hinata estaba lagrimeando mientras que sentía como todo el miembro de Naruto entraba hasta lo más profundo de su garganta, haciendo que esta llegara casi hasta el final del miembro de Naruto, y este con un último empujón dejó liberar todo lo que estaba intentando retener dentro de Hinata, mientras que esta sacaba el miembro de Naruto mientras chupaba a la vez, no dejando caer ninguna gota. Bueno, eso intentó, cuando sus cachetes se inflaron y se desbordaron y dejaron salir mucho del semen de Naruto, que no dejó que se caiga y puso sus manos para agarrarlo mientras que tragaba todo lo que tenía en la boca y se metía lo que había caído. Naruto miró la cara de Hinata y esta, al ver esto, abrió su boca mostrando que se había tragado todo. Hinata se acercó a Naruto mientras que este aún estaba sentado respirando pesadamente ya que aún no podía dejar pasar el cansancio que le dio esto. No entendía cómo se cansaba tanto, pero esto está mucho mejor que cualquier entrenamiento. Naruto, al darse cuenta que Hinata se había sentado en sus piernas mirándolo a él, quedando los dos cara a cara, esta se puso roja ya que estaba sentada arriba del miembro de Naruto que se estaba poniendo duro nuevamente. Según el libro, los hombres a veces no quieren besar a las mujeres después de que hayan hecho una mamada, y si lo hacen eso quiere decir que ellos de verdad están enamorados de ti y de verdad quería saber si él estaba enamorado de ella. Entonces puso sus brazos alrededor del cuello de Naruto mientras que lo agarraba por la cabeza. Hinata pensaba que Naruto sabía de estas cosas, por eso estaba intentando confirmar si él estaba enamorado de ella, pero lo que ella no sabía era que Naruto no sabía nada y no le importó si recién estaba haciéndole una mamada, ya que lo único que le importó fue que le había gustado, no había pensado en otra cosa. Hinata se sorprendió cuando Naruto, sin pensarla, la besó mientras metía su lengua hasta lo más profundo de su boca, haciendo que esta gima por la sorpresa y el placer.
Hinata se estaba excitando y se excitó más al saber que Naruto de verdad la amaba. Hinata empezó a mover sus caderas, haciendo que el amigo de Naruto se frote contra su vagina, cosa que estaba haciendo que esta también se ponga más caliente de lo que ya estaba, y cuando Naruto le empezó a manosear el culo y apretarlo no pudo evitar empezar a gemir. Naruto-kun, decía Hinata mientras que sentía como el miembro de Naruto se estaba poniendo más duro y empezaba a palpitar. Hinata se separó de Naruto haciendo que este se le quede mirando algo confundido, pero Hinata se acostó en la cama mientras seguía mirando a Naruto quedando con sus piernas abiertas mientras que se empezaba a sacar el traje de conejita, y después de unos segundos esta estaba completamente desnuda, dejando ver a Naruto la belleza de Hinata sin nada puesto. Hinata ya sin ropa se quedó mirando la cara de Naruto, como le estaba viendo la verdad la había sonrojado, pero no se iba a detener, ella ya no era de esas, que eran tímidas por todo, así que no iba a detenerse aquí. Ven, dijo Hinata que estaba estirando sus brazos hacia Naruto, mientras abría más sus piernas y dejaba ver a Naruto su bello cuerpo, que Naruto no pudo aguantar de hacer lo suyo y fue sobre ella. Hinata estaba esperando que Naruto la penetrara desde el primer momento, como decían los libros que la señora le había dado. En los libros decía que el hombre tenía que meter su miembro adentro de ella para que los dos pudieran disfrutar y gozar del mejor placer de la vida. Lástima que Naruto no pensaba lo mismo, ya que su cabeza se quedó entre medio de las piernas de Hinata, mirando su vagina haciendo que esta se sonroje. Naruto-kun, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te quedaste allí?, preguntó Hinata confundida. Voy a hacerte disfrutar, dijo Naruto haciendo que Hinata se confunda. Espera, ¿cómo que hacerme disfrutar?, preguntó confundida, pero antes de que pudiera decir más Naruto empezó a chupar y lamer la vagina de Hinata, haciendo que esta empezara a gemir más fuerte que antes, cosa que sorprendió a la misma Hinata. Espera, Naruto-kun, gimió sin poder terminar sus palabras al sentir como Naruto mordía algo que hizo que su cuerpo temblara de una forma que nunca antes había temblado, y sintió un placer mayor que antes. Espera, Naruto-kun, si sigues haciendo eso vas a hacer que yo gimió mientras que sentía como algo salía de su cuerpo y llenaba la cara de Naruto, que se limpió con un trapo que había allí, que para sorpresa de Hinata estaba muy bien preparada para este día. Naruto estaba viendo como de la vagina de Hinata le estaba saliendo un líquido que no sabía qué era, pero la verdad no le prestó atención mientras que agarraba a su amigo y empezando a frotar la cabeza de este con la vagina de Hinata hizo que esta empezara a gemir de vuelta mientras que todo su cuerpo temblaba. Espera, Naruto-kun, que recién acabo de tener un orgasmo, dijo Hinata sin fuerzas en sus piernas para alejarse, pero Naruto no le estaba prestando atención. Naruto ya sin poder aguantarse empezó a meter la cabeza de su amigo en la vagina de Hinata lentamente, haciendo que esta doble su cuerpo y tire su cabeza hacia atrás mientras gemía más fuerte. Naruto, al sentir la presión que la vagina de Hinata estaba haciendo en la cabeza de su miembro, no pudo evitar gemir, ya que no se esperaba esto y tampoco se esperaba toparse con algo que le impidiera el camino para seguir metiendo su amigo más adentro. ¿Qué es esto?, preguntó Naruto confundido en su mente a Akemi, que estaba viendo todo mientras que se escuchaba un ruido extraño en la mente de Naruto y a Akemi respirar con cansancio. Eso es el himen de una mujer, Naruto-kun, tienes que romperlo para llegar más lejos, no te preocupes, es normal, solo empuja hasta que este no pueda más y sentirás la mejor experiencia del mundo, dijo, haciendo que Naruto asienta mientras que empezaba a empujar. Hinata, que notó cuando Naruto se detuvo, suspiró de alivio ya que podría descansar un poco, ya que su cuerpo allí abajo estaba muy sensible, pero antes de que dijera algo notó como Naruto estaba entrando cada vez más y ella estaba sintiendo como algo se estaba rompiendo allí abajo y le dolía. Naruto-kun, me duele, dijo Hinata mientras lágrimas empezaban a salir de ellas. Naruto, al escuchar a Hinata, este estaba por parar, pero la voz de Akemi no la dejó. No pares, Naruto-kun, eso es normal en alguien virgen, no te preocupes, sigue adelante, dale el último empujón con todas tus fuerzas, dijo Akemi mientras que se escuchaba cada vez más fuerte y rápidos los ruidos extraños en la mente de Naruto. Hinata estaba lagrimeando ya que no sabía que iba a sentir un dolor así, pero antes de que le pudiera decir a Naruto que podía continuar, su himen fue roto por la penetrada que hizo Naruto hasta el fondo de su vagina, llegando a su útero, haciendo que los dos den un gran grito, una por el dolor y el otro por sentir como su miembro era completamente succionado y estaba siendo apretado por la vagina de Hinata. Naruto se fijó en la vagina de Hinata ya que sentía como algo estaba saliendo y notó que era sangre, haciendo que este se asuste. No te preocupes, Naruto-kun, eso es normal cuando eres virgen, lo que rompiste fue el himen de Hinata y a cualquier mujer le pasa, dijo mientras que se escuchaba un ruido como si alguien estuviera metiendo algo en un lugar mojado.
Naruto, aún después de la explicación de Akemi, estaba asustado ya que veía como Hinata estaba llorando y la verdad no quería seguir si ella de verdad estaba sufriendo por lo que estaba haciendo, así que estaba listo para salir de Hinata, pero para sorpresa de esta puso sus piernas alrededor de su cuerpo, mientras que esta hacía que entrara más profundo en ella. No te preocupes, ya estoy bien, dijo Hinata, que se había dado cuenta de lo que estaba por hacer Naruto, pero no quería que él salga de ella. Naruto esperó que Hinata le dijera que ya estaba lista para que continuara, ya que no quería empezar si a ella no le estaba haciendo bien esto. Hinata se levantó mientras que se sentaba en las piernas de Naruto nuevamente, mientras abrazaba su desde el pecho y se le quedaba mirando. Ya estoy mejor, Naruto-kun, dijo Hinata mientras le daba un beso a Naruto. De verdad me hace muy feliz de que estemos haciendo esto, pensaba que no iba a ser correspondida, dijo esta algo avergonzada. Naruto le estaba por decir algo, pero Hinata empezó a subir y bajar, mientras que Naruto gemía y agarraba a Hinata del trasero, haciendo que suba más y baje con más velocidad. Me voy a hacer rico, se escuchaba una voz en una de las ventanas de la habitación con felicidad, pero por lo que estaban haciendo los dos chicos, no se habían percatado de esto. Yasuke, que estaba sentado en la silla en su patio, suspiró con cansancio al escuchar todos esos sonidos y los gemidos que salían de la casa, y suspiró de nuevo al ver a las sirvientas y los demás del clanes, más las mujeres sonrojadas mientras que caminaban con algo de dificultad mientras miraban a la casa. Maldición, eso que les dije que no hagan ruido, pensó Yasuke suspirando al saber que fue mala idea consentir a su hija una sola vez en toda su vida. Yasuke-san, se escuchó una voz de alguien que él ha odiado desde que se enteró de lo que había pasado Naruto, y al girar se vio con sorpresa como la familia del Hokage con este mismo venía caminando por sus pasillos como si fuera su casa. Espera, maldición, pensó Yasuke al darse cuenta de lo que pasaría si estos imbéciles descubren lo que su hija estaba haciendo con el supuesto demonio, como dicen ellos. Pero para decir la verdad, él estaba más preocupado por la chica Naruko, ya que Naruto le había contado lo que pasó con ellos y él notaba que ella aún le seguía mirando, y también sus ojos mostraban la tristeza. Y aunque ella sea hija de los imbéciles de Minato y Kushina, no tiene la culpa de nada y no quería que la pequeña se fuera con su corazón destrozado, tenía que hacer algo para sacarlos de aquí. Fin, parte 17. ¿Qué onda, negros? ¿Cómo andan? Si ya sé, este capítulo es puro no por jajaja, pero bueno, que sé, le puede hacer, soy alto gil y bueno, jaja, espero que lo hayan escuchado con nadie cerca de ustedes. Y bueno, ahora como yo no tengo nada más que decir, nos vemos en próximas actualizaciones. Y ahora sí, nos vemos, negros.